terminar este proceso. Hoy vamos a ver una de las aplicaciones como más útiles o más cotidianas de las derivadas. El cálculo de velocidades y el cálculo de aceleraciones. Aplicaciones de las derivadas y la física, especialmente la física mecánica. Y bien, vamos a partir de que conocemos la función de la posición de una partícula, por ejemplo. Vamos a llamarla que S en función pues, de space en inglés. Entonces S sub T o S en función de T va a ser la posición de la partícula en cualquier momento. Entonces, determinamos la velocidad. Velocidad como V en función del T. Pues la notación de esta forma. Ahora, la velocidad en función del tiempo va a ser igual a la derivada del espacio en función del tiempo con respecto al tiempo. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Nosotros vamos a derivar con respecto a las variables, vamos a derivar las variables con respecto al tiempo. Entonces, lo primero que vamos a encontrar es el concepto de velocidad. Al derivar la posición de la partícula con respecto al tiempo, siempre vamos a encontrar la velocidad. ¿Muy bien? De la misma manera, cuando usted acelera un cuerpo, lo que cambia es la velocidad. Entonces podemos interpretar que la aceleración es la derivada de la velocidad. Te reiteremos. La velocidad es la derivada del espacio y a su vez la aceleración es la derivada de la velocidad. Esas son las consideraciones que usted debe tener presente. Reitero, velocidad derivada del espacio con respecto al tiempo y aceleración derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces vamos a suponer una situación real. Sea S en función del tiempo igual al logaritmo natural de T. Aquí debe ser en función de T. Siendo expresada en metros y T en segundos. O sea, siendo la función expresada en metros y T en segundos. Primero me piden, determine la posición de la partícula al cabo de 5 segundos. Simplemente es reemplazar en la función de la posición el tiempo por 5, entonces me quedaría S de 5 igual al logaritmo de 5, como lo pueden observar, y me da 1.61 metros. Segunda cuestionamiento, me piden, determinen la función de la velocidad. Entonces, simplemente como tuvimos acá, la velocidad es la derivada del espacio. Entonces, velocidad igual, derivada del espacio en función del tiempo. La derivada sería derivada del logaritmo natural de T. ¿Y qué me da la derivada del logaritmo natural de T? Me da 1 sobre T. Esa sería la función de la partícula en cualquier momento, 1 sobre T. Ahora me piden, determine la velocidad al cabo de 6 segundos. Ah, pues muy simple. Reemplace el tiempo por lo que le indican, en este caso por 6. Entonces me quedaría que la velocidad en función de la velocidad de 6 es igual a 1 sobre 6. 1 sobre 6, pero obtengo un valor de 0.17 metros por segundo. Me pide. Continuando pues con el análisis, determine la función de la aceleración. Pues muy fácil. Para hallar la aceleración simplemente derivo la velocidad. Entonces me voy a la velocidad. Tengo 1 sobre T. 1 sobre T. Entonces la aceleración va a ser igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces vamos a analizarlo primero como X. Vamos a asumir por ejemplo, entonces lo va a hacer entre comillas la operación, que sea la función igual a 1 sobre X. Entonces, esta expresión se puede representar como x a la menos 1. Y esta, expresada de esta manera, es más simple de derivar. Es decir, la función es x a la menos 1, su derivada va a ser igual, multiplicando menos 1 por 1 me queda menos. Y le resta 1 al exponente, me queda x a la menos 2, obteniendo que es igual a menos x a la menos 2. Representándolo como potencia positiva, pasa al denominador y obtengo que la derivada real es menos 1 sobre x a la 2. Nuevamente, la derivada de 1 sobre x me da menos 1 sobre x a la 2. Entonces, de la misma forma, si nosotros tenemos que la función, ven acá, es 1 sobre t, su derivada va a ser menos 1 sobre t a la 2. Muy bien. Continuemos. En el punto E me piden que determine la aceleración al cabo de 7 segundos. Simplemente vamos a reemplazar t por 7. Entonces, la aceleración en 7 va a ser igual a menos 1 sobre 7 al cuadrado. O sea, aquí vamos a reemplazar t por 7, menos 1 sobre 7 al cuadrado. Opero y obtengo un valor de menos 0.02 metros por segundo cuadrado. Ahora, vamos a cambiar de función. Vamos a tener las mismas condiciones, las mismas preguntas, con los mismos parámetros, pero vamos a cambiar de función. Vamos a decir, por ejemplo, que la función es 0 al cubo de t. ¿Listo? En este caso, vamos a decir que t lo vamos a medir en radianes.
Cada representación de T aquí es en radianes. Entonces, primero, me pide que determine la posición de la partícula al cabo de 5 radianes. Entonces, simplemente es cambiar en esta función T por 5. Seno al cubo de 5 y me queda menos 0,88. Aquí serían radianes. Listo. La velocidad. Después me piden que determine la velocidad al cabo, la función de la velocidad. Entonces simplemente voy a tomar la función del espacio y la voy a derivar. La derivada de seno al cubo de t que me da, primero multiplico 3 por 1, 3, y le resto uno al exponente, me queda seno por 3 seno cuadrado de t, como lo pueden observar. Por la derivada interna, como tengo es el seno de t, la derivada es el coseno, entonces por coseno de t. Y esta sería, entonces, la función de la velocidad en cualquier momento. Me piden en el punto C que determine entonces la velocidad de la partícula al cabo de 6 radianes. Entonces simplemente voy a reemplazar en esta función T por 6. Me quedaría 3 seno cuadrado de 6 por coseno de 6, como lo pueden observar. O pero yo tengo un valor de 0,22, entonces las unidades serían radianes por segundo, que son las unidades que estamos estableciendo en este ejercicio. En el punto D me piden que determine la función de la aceleración. Entonces la función de la aceleración se obtiene de derivar la función de la velocidad. Entonces observen que aquí esto es un producto. Entonces sería derivada del primero por el segundo, más el primero por derivada del segundo. Entonces acá obtenemos, por ejemplo, la derivada del primero, 2 por 3, 6, 6 seno de x, perdón, 6 seno de t, por la derivada interna que es coseno de t, que multiplicado con este coseno de t me queda coseno cuadrado de t, más el primero por la derivada del segundo, pero la derivada del segundo, la derivada del coseno es menos seno de t. Entonces, ese menos por el más de la mitad se convierte en menos. Aquí está entonces coseno, este se convierte en seno, por este seno cuadrado me queda seno al cubo. Entonces me daría menos 3 seno al cubo de t. Esta sería entonces la función de la aceleración. Y por último me piden en el punto E que determine la aceleración en 7 radianes. Entonces simplemente voy a cambiar T por 7, me quedaría 6 seno de 7 por coseno cuadrado de 7 menos 3 seno al cubo de 7, como lo pueden observar. Pero encuentro un valor de 0,75 radianes por segundo cuadrado. Entonces ahora vamos a revisar este último ejemplo, donde el espacio es en metros, el tiempo es en segundo nuevamente. Me dice que la función de la partícula en cualquier momento está determinada por la función 2t a la 3 menos 3t a la 2 más t menos 1. Perdón acá. Más t menos 1. Entonces simplemente en punto A vamos a realizar los mismos puntos. En el punto A vamos a encontrar la función de la partícula al cabo de 5 segundos. Entonces voy a cambiar t por 5. Me quedaría 2 por 5 al cubo menos 3 por 5 al cuadrado más 5 menos 1, como lo pueden observar. Pero encuentro un valor de 179 metros. En el segundo punto me piden que determine la función de la velocidad, pues simplemente sino derivar la función de la posición o del espacio. Aquí me quedaría 3 por 2, 6t a la 2, menos aquí 2 por 3, 6t, menos 6t, más 1, la derivada de t es 1 y menos 0, como lo pueden observar. 6t a la 2 menos 6t más 1. Esta sería la función de la velocidad de la partícula en cualquier momento. En el punto C me piden que determine la velocidad de la partícula al cabo de los 6 segundos. Entonces simplemente reemplazo en la función T por 6. Me quedaría 6 por 6 al cuadrado menos 6 por 6 más 1, como lo pueden observar. Pero encuentro un valor de 181 metros por segundo. En el punto D me piden que encuentre la aceleración, la función de la partícula. La función de la aceleración de la partícula. Entonces voy a tomar la función de la velocidad y lo voy a derivar. Aquí me quedaría 2 por 6, 12t. Aquí la derivada de 6t es 6. Entonces me daría 12t menos 6, porque la derivada de 1 es 0, como lo pueden observar. 12t menos 6. Por último me pide que determine la aceleración de la partícula al cabo de 7 segundos. Entonces simplemente voy a reemplazar el tiempo por 7. Entonces me quedaría acá 12 por 7 menos 6, como lo pueden observar. Pero encuentro un valor de 78 metros por segundo cuadrado. ¿Me dice entender mis queridos educandos? Sí.